Hey, hey, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos un carro bien, bien interesante. Yo creo que ya saben dónde estamos, en la vieja confiable, en la calle 94, pero bueno, acá se las presento, la Ford Ranger Raptor, pero estoy seguro que ustedes no la quieren ver acá, así que vamos a la otra locación. Este sí es el ambiente ideal para la Ford Ranger Raptor, porque puede hacer esto. También puede hacer esto. Y díganme si no se ve mejor así sucia que con el azulito performance que trae. Generalmente uno no prueba los carros en pista porque sabe que el comportamiento no va a ser el que tiene el consumidor promedio de estas camionetas, pero con la Ranger sí o sí teníamos que traer la pista y sí o sí teníamos que ensuciarla para demostrar sus capacidades. Acá se pueden dar cuenta que creo que tiene barro por todo lado, pero bueno, a final de cuentas para eso son. Volviendo a la 94, hablemos de la parte estética de esta camioneta. Lo primero, esta camioneta tiene 5.4 metros de largo, más de 2 metros de ancho con espejos, 1.8 sin los espejos, y también 1.8 metros de alto. Ahora, a diferencia de una Ranger normal, tenemos acá luces full LED, pero lo que más destaca es la parrilla con el emblema Ford, totalmente enorme, en color negro. Acá, a diferencia de las otras Ranger, no vamos a encontrar ni cromos ni acabados tan lujosos por dentro. Acá abajo tenemos un cubre cárter totalmente metálico con los dos ganchos para el tiro de arrastre a ambos lados. Ahora, miremos acá los rines. Son rines de 17 pulgadas con llantas BF Goodrich de 33 pulgadas, all terrain obviamente. Y algo que es bueno y malo a la vez es que tenemos estos estribos totalmente metálicos. Bueno, porque facilita mucho el tema de la subida a la camioneta, la bajada y demás para gente no tan alta, pero malo porque nos resta capacidades off-road porque el ángulo ventral no es el mejor. Sin los estribos podría ser un poco más capaz, pero pues todos sabemos que un Raptor no es para tener buenas capacidades a baja velocidad. Ahora, ¿qué sería hablar de una pickup sin hablar de su capacidad de carga y del platón? Acá les muestro la llave que dice Raptor, es bastante bonita. Y acá cuando la abrimos, bueno, antes de eso, les quería mostrar que las luces son totalmente halógenas. Y tenemos un portón bastante, bastante suave con amortiguador. Ahora, en capacidad tenemos 750 kilos. Acá pueden darse cuenta del espacio. Y sí, es menos que una Ranger 3.2, pero es que la suspensión de esta camioneta no está hecha para cargar cosas. Ahora sí, ya la vemos por fuera, vamos a ver de qué es capaz y después la vemos por dentro. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido en la pista 4x4. Vamos a poner el 4High, que es tener tracción en las cuatro ruedas, y para este tipo de terreno vamos a poner el modo lodo y arena para tener pues la mayor tracción posible. Algo interesante es que desde acá podemos desactivar el control de tracción y bloquear el diferencial trasero, así como también tener un control de descenso que en este caso no vamos a usar. Y esta camioneta realmente es práctica para manejar porque no se siente una camioneta enorme. Sí, es muy grande, con espejos tiene más de 2 metros de ancho y 5.4 metros de largo, pero aquí estamos haciendo un zigzag relativamente corto y la camioneta responde bien, es bastante ágil. Otra cosa, tenemos llantas all terrain que en la práctica deberían ser ruidosas cuando se circula por carretera, cuando se circula por ciudad, pero la verdad no. Son llantas bastante silenciosas que no están zumbando con el asfalto, sino realmente parecieron llantas de calle común y corriente. Si desactivamos el control de tracción, esta camioneta en ciertos casos
nos deja jugar. Pero ahora, ese dejarnos jugar significa no dejarnos jugar tanto. La camioneta, sí, se le puede quitar el control de tracción, pero no lo quita al 100%. Llega un punto donde uno quiere realmente hacer drift y lo limita. Uno le corta potencia y no la deja sacar, no la deja irse tanto de lado. Que bueno, uno entiende que para el público normal esto va a estar bien, porque pues es, la vuelve una camioneta muy segura. Pero pues es un Raptor. ¿Y un Raptor para qué es? Para ir rápido por todo lado. Para esto se hizo una Raptor, para divertirse bastante en tierra, para poder derrapar, para pasarla rico, para esto. Realmente ahorita el terreno está bastante, bastante difícil. Si se pueden dar cuenta, ha llovido mucho, está muy mojado, está muy enlodado. Y este no es el terreno ideal para una Raptor. Realmente el control de tracción, así esté apagado, interviene mucho y nos limita bastante si queremos realmente divertirnos a alta velocidad. Si queremos hacer donas, hacer drift y todo, es ideal. En este tipo de situaciones, en ambientes controlados, sería una camioneta que se disfruta un poco más. Ya la vimos, ya la ensuciamos y todo por fuera, ahora vamos a verla por dentro. Lo primero que tenemos es un volante totalmente nuevo que es rediseñado por Ford Performance, con dos levas de cambio en aluminio bastante grandes. Acá tenemos la marca en el centro en color rojo y el stitching azul. Acá también abajo tenemos la insignia Raptor. Ahora, prendiendo la camioneta, algo interesante es que tenemos un tablero específico para esta camioneta. Las demás Ranger tendrán el círculo en la mitad con las dos pantallas a los lados. Y acá, por ejemplo, tenemos la vista, que es como la información de camión, donde podemos ver ángulos de entrada y de salida, inclinación, y también podemos ver el ángulo de la dirección. A la izquierda tenemos un tacómetro bastante grande y a la derecha el velocímetro. Algo que me llama la atención son las sillas, porque estas sillas son exclusivas de esta versión Raptor, que tienen la parte central en alcántara, laterales en color gris y el stitching gris, que la verdad se ven totalmente increíbles y son súper cómodas. Acá tenemos una pantalla de 8 pulgadas con el sistema Sync 3, es el mismo de toda la vida. Acá tenemos navegación, que está bastante bien, tenemos control de clima, audio y demás. Acá más abajo tenemos todos los controles del aire acondicionado automático doble zona. Y acá abajo tenemos una pequeña botonera donde podemos prender y apagar el auto start stop, desactivar o activar el control de tracción, bloquear el diferencial y el control de descenso. Acá tenemos la perilla para modificarle la tracción, tracción trasera, tracción total for high y el bajo. La palanca de cambios es totalmente lineal. Acá más atrás tenemos dos portavasos bastante profundos de un muy buen tamaño, donde podemos dejar por lo menos la llave o un vaso grande de los de Starbucks, cabe perfectamente. Tenemos un freno de mano de los de palanca de toda la vida y acá tenemos una guantera central de doble fondo donde caben realmente bastantes cosas. En practicidad y en huecos esta camioneta está bastante bien. Acá la guantera también es de un muy buen tamaño, no tiene terciopelo ni nada, sino es totalmente plástico. Ahora hablemos de su parte mecánica. Tenemos un motor turbo, de hecho es biturbo, pero a diferencia de lo que creeríamos que debería llevar un Raptor, acá tenemos un motor 2.0 litros turbo diésel de 200 caballos de fuerza y 600 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 10 velocidades con tracción 4-wheel drive. La parte mecánica, tenemos un motor 2.0 litros turbo diésel, biturbo diésel realmente, y este motor está bien, pero para este caso y para tratarse de un Raptor, sí me hace falta un motor a gasolina. La caja, es una caja de 10 velocidades,
que en ciertas ocasiones se puede sentir una caja lenta, se puede sentir que de pronto una doble embrague estaría mejor, pero para el uso normal está bien. Es una caja eficiente, es una caja que si uno la lleva en modo automático lo va a hacer bastante bien. Es una caja que ahorra combustible. Y para hablar del consumo de combustible, evidentemente no se puede hablar del consumo en una pista, pero en carretera nos está promediando más o menos 40, 45 kilómetros por galón. Acá en pista ese consumo se eleva hasta los 20, más o menos. ¿Y eso qué es, dice? Tenemos una suspensión Fox adaptada específicamente para esta camioneta, con el fin no llevar carga, sino con el fin de ir muy, muy rápido en terrenos difíciles. Lo que la Ranger Raptor puede hacer en terrenos destapados es verdaderamente increíble. El ajuste de su suspensión está bastante, bastante bien para este tipo de terrenos. No vamos a tener ningún inconveniente si circulamos a alta velocidad. Eso sí, la Raptor no está hecha para el barro, no está hecha para ciertas pruebas off-road a baja velocidad, donde se pone a prueba sus ángulos de ataque, su ángulo ventral y su ángulo de salida, sino está hecha para ir bastante rápido por este tipo de terrenos. El espacio acá para las plazas traseras es relativamente amplio. 5 personas acá van a ir perfectamente cómodas, pero tenemos el problema de que no tenemos espacio de carga. Acá, por ejemplo, toca tener el kit de carretera en la parte frontal, pero algo interesante es que acá tenemos conexión de pared de 110 voltios y una toma redonda de 12 voltios de las de toda la vida. El único espacio de almacenamiento que tenemos es acá debajo de la silla. Tenemos 2 pequeños huecos para guardar herramienta o cosas muy pequeñas. Y acá detrás de las sillas también tenemos un espacio si las reclinamos. Lo ideal sería comprar el cubre platón para pues aprovechar las capacidades que tiene acá atrás. Ahora hablemos un poco del tema del precio. A día de hoy esta camioneta cuesta 240 millones de pesos modelo 2022, 230 las últimas, por ahí que estén en 2021, pero bueno, ese es el precio. Sí, es algo elevado respecto a lo que se lanzó a principios de año, pero pues las capacidades demuestran para qué está hecho un Raptor. Si vale o no la pena ya dependerá de cada quien, y si usted tiene los 240, créame que no se va a arrepentir.